De almuerzo. Ay, toca comprar aceite. Toca comprar, ¿qué más? Café, pasta. Espérate que me hace falta arroz, queda poquito. Pan. Don Mauricio, ¿cómo está la racacha? 2.400. Pues pucha. ¿Y la papa? ¿La papa? Sí. ¿A cómo? 800. 800, tocará llevar papa. ¿A cómo está la libra de mora? Regáleme una librita, por favor. Toca hacerlo bien aguadito para que rinda. De la mano del gobierno Santos, el año nuevo llegó con noticias nefastas para las mayorías de salario mínimo. El reajuste autorizado del 7% es inferior al real incremento del costo de vida durante el 2015 para la población de bajos ingresos, 7.3%, y mucho más para el aumento de los alimentos, 10.9%. La anunciada reforma tributaria con incremento del IVA en 3 puntos, alcanzando el 19%, uno de los más altos en Latinoamérica, y la obligación de presentar renta para quienes ganan incluso 1.5 millones, recuerda que el hambre llegará a más hogares, que los empobrecidos serán mucho más y que los ricos acumularán muchas más riquezas. ¿Ocurrirá todo esto en silencio y resignación? La inflación es lo que primero impacta a toda la población en general y sobre todo a los estratos 1, 2, 3 o las clases menos favorecidas. Evidentemente el tema de la inflación estando y jalando el tema de un incremento salarial que no corresponde al mismo tiempo, pues afecta sobremanera el tema de la posibilidad de adquirir los bienes de consumo o los alimentos que son los bienes primarios para la subsistencia de la población. Es primordial, es por ejemplo el arroz, desafortunadamente o afortunadamente, pues es como la base de la comida colombiana o la que nosotros tenemos, ¿no? Arroz, que haya carnecita o pollito y la verdura, ¿sí? Si no se puede comprar papa, plátano, depende, o sea, por ejemplo, yo voy y yo uno cotiza. Por ejemplo, si hoy el plátano está muy caro, pues no compro uno plátano. Que en ocasiones tiene uno ganas de hacer papa criolla y está muy costosa, pues hace uno otra cosa. Entonces uno mira de acuerdo a, ya uno no puede regirse por lo que quiera hacer, sino por lo que se puede hacer. Allá donde yo hago mercado más o menos, y me dijeron que hoy habían buenas promociones de carnes. Por ejemplo, que la sobrebarriga, que normalmente uno no la puede comprar tan seguido, hoy va a estar, creo que ya, hoy va a estar en promoción. Iba a estar, entonces yo aprovecho, entonces mi esposo él me da para, aprovecho y compro pues para unas 2-3 días, o sea, uno acumulo. Ahí al frente de la casa venden, ya la venden preparada, entonces va uno y compra 1000 de ensaladita, entonces ahí es, también es una forma buena de economizar o de rendir el almuerzo. Lo que es algunos productos específicamente como el limón, como la papa criolla, como la racacha, la espinaca, la alberja, son productos que se han visto afectados con alzas más del 100-200%. En esos productos se vuelven escasos, pero el resto hay una muy buena variedad de productos. El tomate, la cebolla larga, la cebolla cabezona, siguen teniendo un muy buen abastecimiento. Entonces, no hay una escasez de productos a nivel de la ciudad. Lo que hace es de que algunos productos se vuelvan muy costosos por el efecto del fenómeno del Niño, por efectos del dólar, del incremento del precio del dólar,
que algunos productos importados de la canasta familiar vienen siendo afectados por estas alzas del dólar, entonces eso hace que se afecte, pero realmente el abastecimiento estaba en términos generales. Nosotros comercializamos aproximadamente 2.500 a 3.000 toneladas de productos diarios y tenemos un abastecimiento de manera normal. Por eso yo le comento que yo aprovecho los jueves, que hay promociones. Eso sí, las colas son terribles, pero pues le toca no someterse. ¿De dónde saca la plata? Nosotros somos independientes, tenemos una miscelánea de ahí. Sí, el tema de las plazas de mercado, las centrales de abastos, nos apoya la cercanía con el agricultor, que el producto llega directamente desde el campo, y eso hace que nosotros podamos dar unos precios favorables para la ama de casa. Entonces estos escenarios del canal tradicional de los alimentos siguen teniendo una muy buena acogida y prestan un muy buen servicio para los habitantes de la ciudad de Bogotá. Esta es la miscelánea donde trabajamos mi esposo y yo. Prácticamente pues de aquí es que nosotros subsistimos, de ahí está la fuente de ingreso de nosotros. Pues aquí tratamos de tener de todo un poquito, juguetería, cositas para la cocina, de todo un poquito. Nos toca trabajar para tener variedad, para poder tener la venta, porque realmente este año las ventas han bajado muchísimo. Realmente la fuente básica diaria es la papelería, siempre y cuando los muchachos estén estudiando, porque ahorita, por ejemplo, la temporada de vacaciones, lo que es diciembre, receso, es pesado para nosotros. La venta se ha disminuido mucho. ¿Por qué? Por la economía. Pues por la economía, porque pues los padres de familia generalmente no, si tienen para pagar un arriendo, no tienen para comprar una lista. De acuerdo con un estudio realizado por PMA Cepal 2005, el suministro de energía alimentaria en Colombia es bastante estable y supera en más de 40% el requerimiento mínimo. De lo que se deduce que la subnutrición, proporción de la población que no tiene acceso a los requerimientos energéticos mínimos, 1.800 kilocalorías, no es un problema de insuficiencia de la oferta agregada de alimentos, sino de desigualdad en el acceso, a los mismos. Primero que todo, que no abusen, que porque con el cuento que subió el dólar, entonces a todo le suben. O sea, uno sí entiende que por la cuestión climática, que el fenómeno del Niño, que tanta sequía que hubo, bueno, eso es, uno entiende que los campos están sufriendo por la sequía y que muchos cultivos se acabaron, eso lo entiende uno. En el caso mío, pues yo le doy gracias a Dios que tengo, en cierta forma, pues soy independiente. Tiene sus ventajas y obviamente sus desventajas también, de que pues a diario, así sea poquito, uno tiene de dónde coger para su diario. Pero uno se pone en lugar de la gente que gana un mínimo, que tiene, pagan arriendo, que tienen 3-4 niños. O sea, uno se pregunta, ¿cómo hacen para vivir? ¿De dónde sacan para pagar un arriendo? Para cuando se enferma un niño, que uno va al seguro y le dan cita para dentro de 2-3 meses. Uno de papá, ¿cómo va a esperar a que suba hasta 3 meses para una cita? Uno puede correr al médico, como mínimo a la droguería de la esquina, donde si no tiene usted 10 mil pesos para un medicamento, quedó fregado. Entonces eso, de que de pronto sea como el gobierno sea más consciente con el asalariado, con las personas que trabajan con un mínimo, que sean conscientes que en las grandes empresas si no tienen trabajadores, pues tampoco ellos tienen sus ganancias, ser como más consecuente con lo que estamos viviendo, con la canasta familiar, no solo el entorno de la comida, todo. Hoy en día es muy difícil sacar uno un día para salir a divertirse, ir a un parque, porque pues es complicado, o sea, no, la plata, así uno quiera, la plata no alcanza. Thank you.